Sofía, ¿qué pasó? Pásame el control que está en el velador. Ay, pero mi amor, estoy ocupada. Mira cómo estoy en las manos. No me importa lo que estabas haciendo, solo cambia de canal. ¿Ahí está bien? Sí. Toma. ¡Sofía! ¡Ven a comer que ya está la comida! ¡Ay, mamá! ¡Tráemela a la habitación! ¡Que no quiero perderme ningún capítulo de mi serie! ¡Bueno, mi corazón! ¡Ya le llevo! Toma, mi amor. ¿Qué es esto? ¡Esto está lleno de grasa! Pero, mi amor, si están súper ricas. Te las preparé con mucho cariño. ¿Sabes qué? Mejor tráeme una fruta picada. Bueno, Sofía, está bien. Ay, mami, ese moño no me gusta. Yo quiero mi moño verde. Ay, mi amor, ese moño lo vi en mi cuarto. Ya te lo traigo, ¿sí? ¡Ay, mami! ¡Tu celular se rompió! ¿Pero cómo se va a romper si yo lo dejé en la cama? ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Ay, mi amor! ¿Qué te pasa? Mi amor, ¿estás bien? Ay, te voy a preparar un tecito, ¿sí? Ay, lo mejor va a ser de que te quedes en casa. Ya regreso. Sí, mami, no me siento nada bien. Bueno, mi amor, estate tranquilita, ¿sí? Yo me voy a ir ahora al trabajo y cualquier cosa me llamas a la oficina. Si tienes el celular tuyo, ¿sí? Chao, mi amor. Sofía, ¿pero qué haces? Me dijiste que no te sentías nada bien. Ay, mami, es que yo no quiero ir a la escuela. No me siento bien allí. Todos me miran con indiferencia. Pero eso me lo hubieras dicho más antes. Ahora mismo voy a tu escuela a conversar con la tutora. No, eso no va a funcionar. Ay, pues entonces, Sofía, te cambio de colegio y ya. Ay, mami, por eso es que te amo mucho. Ay, mi amor. No te puedes quedar en la casa así. Sofía, ¿por qué no viniste más temprano? Prometiste que hoy me ibas a acompañar donde el médico. Ay, la verdad es que me ocupé. Tengo cosas más importantes que hacer. Además, la que no se siente bien eres tú, no yo. Pero, hija, debería de importarte un poco. Se supone que yo soy tu mamá y tú eres la única persona que tengo a mi lado. No es que no me importe, simplemente no tengo tiempo para eso.
Mami, necesito dinero porque quiero comprarme más ropa. Pero, mijita, tienes demasiada ropa en tu armario y ese vestido te queda hermoso. ¿Ropa? ¿Qué ropa? Si toda está usada. El único vestido decente que tengo es este. Mis amigas tienen ropa de marca y yo no puedo ir así. Ay, pero mijita, yo ahora no tengo dinero. Lo único que tengo es para mi tratamiento y los exámenes que aún me faltan. Ya te dije que ese no es asunto mío. Yo estoy sana. Sofía, solo será hasta que me sienta mejor, ¿sí? El próximo mes me van a dar un dinerito y yo ahí te voy a comprar todo lo que quieras, ¿sí? Hijita, yo siempre he estado a tu lado protegiéndote. Perdóname, ¿sí? Por no haberte podido dar la familia que merecías. Pero tú eres la razón de mi vida. Hija, por favor, no hagas eso. Eso es lo único que tengo para comprar mi medicina. Ay, te las compras el otro mes que te paguen, porque a mí ahora me urge. Siempre he estado a tu lado protegiéndote. Perdóname, sí, por no haberte podido dar la familia que merecías. Pero tú eres la razón de mi vida. ¿Mamá? ¿Mami? Mamá, despierta, por favor. Mami, responde, por favor, mamá. Perdóname, perdóname por todo lo que te hice, perdóname. Abre los ojos, por favor, mamá. Te prometo que ya no voy a abortarme más. La vida comienza y el amor nunca termina. Y si algún momento te distanciaste, recupérala, porque nunca es tarde para volver a estar juntos.